Hello, good evening. How are you today? Hi, good evening. Can you hear me? ¿Me pueden escuchar? Yes, bien, bien. Okay, very good, very good. Thank you for being here. Today, we are going to continue with the two sections, okay? And as I said before, we are going to complete this by this week, okay? And we are going to include section number 3. In order to advance and at least complete. I would like to go to the platform with you in order that you can check what we are going to do tonight. Okay, so let me see. Okay, in the platform, you have section 2.6 that says yes, no questions, and then you have the WH word where, okay? So I would like that you can go and play this video and you can watch it many times in order that you can have clear the structure. Then you are going to be able to complete the knowledge check 2.7, okay? After this class, you will be able to do that. Después de esta clase, ustedes van a poder trabajar esta sección. And then tomorrow, if not today, mañana, si ahora ya no alcanzamos, vamos a trabajar las prepositions, okay? So, this is regarding to the platform. Eso es en relación a la plataforma. So, now I want you to see again this presentation. Vamos a regresar a esta presentación para poder recordarles cómo se hacen las preguntas con el verb to be, okay? When we are going to have questions with verb to do, we use Can you watch my screen? ¿Pueden ver mi pantalla? Yeah. Okay, yes. Very good. Yes, yes. If you see to ask a question, we put the verb to be at the beginning of the sentence. For example, are they happy? Is he rich? ¿Verdad? Esa es la forma como se hacen las preguntas con el verb to be. ¿Verdad? Y las respuestas cortas, cuando nosotros hacemos preguntas de sí, no, las yes, no questions, significa que son preguntas que solo tienen two possible answers, dos posibles respuestas. Yes o no. Sí o no. Yes. For example, am I a doctor? Two possible answers. Yes, you are. No, you are not. Y ahí ya sabemos que podemos comprimir la respuesta, podemos contract, ¿verdad? Contractar y decir, no, you aren't. Y unimos el are con el not y eliminamos la O. Y suena, you aren't. ¿Ok? Is he from England? Yes, he is. Or no, he is not. Or he isn't. Is she busy? Yes, she is. No, she's not. Or she isn't. Is it a cat? Yes, it is. No, it is not, or it isn't. Are we ready? Yes, we are. Or no, we aren't. We are not ready. Okay, let me see. Veamos que mi mouse se enloqueció. Ahí estamos. Voy a mover a ustedes para acá para poder ver. Veamos. Okay, very good. Are we ready? Yes, we are. Or no, we are not. Are you hungry? Yes, we are. No, we are not, or we aren't, ¿verdad? Are they the same? Oh. Yes, they are. No, they are not, okay? Those are the yes, no questions with short answers. Esas son las preguntas de sí, ¿no? Con respuesta corta. I'm going to stop this presentation. Vamos a parar aquí para movernos a la siguiente presentación, where I will introduce you en la cual le voy a introducir las WH words. WH. Okay, in here you have WH words. Aquí tenemos las palabras para que nos usualmente nos sirven para hacer preguntas y las llamamos WH. ¿Por qué WH o WH? Porque comienzan con una W y una H, ¿okay? So, lo voy a poner en mute a todos con el único propósito de que nos podamos escuchar. Y luego, a medida vayamos participando,
vamos a ir cediendo el micrófono, the mic, okay? Very good. When we are going to talk about a person, cuando vamos a preguntar o hablar acerca de una persona, utilizamos la palabra who. Who, ¿quién? Who's that man? ¿Quién es ese hombre? That's Peter. Ese es Pedro. Si ven, ya estamos utilizando los demonstrative pronouns that we studied last night. Aquí ya estamos utilizando los pronombres demostrativos que estudiamos anoche. When we are going to ask about a place, we use the word where. Cuando vamos a conversar o a preguntar acerca de un lugar, utilizamos where, ¿a dónde? Where do you live? In London. O yo puedo decir, I live in London, para una respuesta más completa. A este where quiero que le pongan atención porque mañana en la clase de prepositions lo vamos a estar utilizando bastante. Ok, time. When we are going to talk about time or ask about time, we use when. When did he arrive? ¿A cuándo llegó él? In the afternoon, en la tarde, ¿verdad? Afternoon es la tarde justo después del mediodía. Ya la tarde-noche es evening, ¿verdad? Evening, ya de las 5 o 6 de la tarde en adelante hasta antes de irnos a dormir. Reason is why. Cuando vamos a preguntar por una razón, decimos why, ¿por qué? Y aquí me quiero detener a hacer una aclaración. Este por qué en español se escribe por separado, que tilde en la E, porque es pregunta, it's a question. Why, estoy inquiriendo una razón del por qué ocurrió tal cosa. Y la pregunta dice, el ejemplo, why did you leave? ¿Por qué te fuiste? And the answer is, because I was tired. Porque estaba cansada o cansado. Vean que la respuesta es un because. Ese because es porque, pero va unido. En español va unido porque no es una pregunta, sino que es una explicación. ¿Por qué tal cosa? Pregunta. ¿Por qué tal otra? Mi respuesta, ¿verdad? Mi explicación. Entonces, no me vayan a confundir, por favor, este why, de por qué, cuando estoy preguntando, con el because, cuando estoy ya dando la respuesta. ¿Por qué? ABCD. Ok, manner. Para preguntar la manera, como yo hago algo, yo digo how. How did you go? ¿Cómo fuiste? By car. Cuando hablamos de medios de transporte o de formas de cómo viajar, decimos by car, by bus, by train, by airplane, or walking, caminando, ¿verdad? Entonces, pero se usa by car, no decimos in car, no, decimos by car, ¿verdad? Para decir que fui en carro. What? When we use the word what, we are asking about an object, an idea, or an action. For example, what are you doing? ¿Qué estás haciendo? Nothing. Nada. Which. Which nos sirve para hablar acerca de options. Let's imagine that I have here one apple, which is green, and one apple that is red. And I ask you, which apple do you prefer? And you will say, I prefer the red one, or I prefer the green one. El which me sirve entonces para preguntar entre dos o varias opciones, ¿cuál prefiere? Pero tengo una variedad, una lista de opciones. In this case, which car is better? ¿Cuál carro es mejor? The red one, el rojo. Possessions, whose. Whose nos sirve para expresar la posesión de alguien sobre algo. For example, whose book is this? ¿De quién es este libro? It's mine. Es mío. Time. What time? ¿A qué hora? Más adelante, a little bit later, we are going to learn about to say the time using what time expression. Más adelante vamos a aprender a decir la hora utilizando esta expresión. What time did he call? ¿A qué horas él llamó? ¿O llamó él? At 7, a las 7. What kind? What kind is used to ask about description? What kind of car is it? ¿Qué tipo de carro es este? A hybrid, uno híbrido. How many? How many is used to ask cuántos?
with elements that we can count one by one. Esto es con elementos que podemos contar uno a uno. For example, how many beds are there? ¿Cuántas camas hay ahí? 3. Okay, so we can count one by one. And how much, we use how much to ask questions about things that we cannot count one by one, but in big amounts with specific measures. How much nos sirve para preguntar cuánto, para cosas que no se pueden contar de manera separada. For example, how much tea is there? ¿Cuánto té hay? A lot. Bastante, ¿verdad? Mucho. Pero tengo que usar una unidad de medida para medir el té. Pueden ser bags, bolsitas de té, pueden ser cups of tea, tazas de té, o pueden ser liters of tea, litros de té. Necesito una unidad de medida cuando uso how much, porque es para cosas que no se pueden individualizar. How long? We use how long when we are going to talk about duration or length. Usamos how long cuando vamos a hablar acerca de duración o un tiempo, el tiempo que dura algo. For example, how long did you stay? ¿Cuánto tiempo estuviste? 2 weeks, 2 semanas. Frequency, how often? ¿Qué tan frecuente o qué tan a menudo? How often do you go? ¿Qué tan a menudo vas? For example, to the gym, to the shopping center, to your English class. You may say every day, todos los días. Distance, when we want to talk about distance, we use how far. How far is the town? ¿Qué tan lejos está el centro? 1 mile away, una milla, ¿verdad? A una milla. How old? We use how old to ask about age. Utilizamos how old para hablar acerca de la edad. For example, how old is your sister? ¿Cuántos años tiene tu hermana? She's 27. Ella tiene 27, pero decimos she's. Y si me preguntan a mí, how old are you? Yo digo, I am, or I'm, ¿verdad? No se utiliza la palabra have en ese caso. Ok, let me move to the next slide. Aquí tenemos la siguiente. Y es un recordatorio de lo que acabo de decir. Who, para preguntar acerca de personas. What, para preguntas acerca de cosas. Where, para preguntas acerca de ubicaciones. When, para preguntas acerca de tiempo. Whose, para preguntar acerca de posiciones. Which, para preguntar acerca de opciones. How, para preguntar acerca de la manera como se hacen las cosas. Y why, para preguntar acerca del por qué. Okay, now, I have here this exercise, and I would like that you can participate. Tenemos aquí este ejercicio y me gustaría que ustedes puedan participar. So I will send it to your group. Voy a mandarles la imagen al grupo. And I would like that you can go to the breakout rooms. Lo vamos a mandar a los breakout rooms, a los saloncitos, para que ustedes puedan discutir y puedan encontrar, you can find the proper answer to these 8 questions, that you can choose one of those to complete the question. Tienen que escoger una de estas WH words, y aquí también tenemos un verbo is, un verbo to be conjugado para tercera persona is, y también tenemos does, que es para ser presente en tercera persona. So you decide which is going to be here to complete the sentence. Good evening. Good evening. Hello, Edwin. Hello, teacher. Este día no voy a poder estar en la reunión. Ok, Edwin, don't worry. Pero la veré en YouTube. Ok. Mañana cuando la suba. Ok, it's great. It's okay. Don't worry about it. Okay. Good night. Okay. Bueno, see you. Good night. Bye-bye. Good night. Okay. Está bien. Comprendemos. As far as you go to the YouTube channel and watch the class and that you go to the platform. Cuando tengan alguna situación especial de trabajo o algo, pues pueden ver el video. La idea es que siempre participen porque it's your chance to practice. Es su oportunidad de practicar.
But if you have an inconvenience, you can go to the YouTube channel and you can go to the platform. Pero si tiene un inconveniente, puede ver la clase en el canal de YouTube y puede, debe completar los ejercicios de la plataforma. Okay? So, I'm going to divide you in pairs. Lo voy a poner en parejas para contestar este ejercicio. So, it will be your 20. So, we are going to have... We are going to have 10. Okay, let's see. We will have 10 breakout rooms. Okay, very good. Please join. Por favor, únanse cuando les llegue la invitación al grupo que les llegue, a la pareja, a su partner. Hello. Please join, por favor. Patty y Marisol, si se pueden unir a sus equipos. Thank you, Marisol. Patty Guevara. Es que no me ha llegado la invitación, por eso no puedo ingresar. No le ha llegado, Patty. Déjeme ver. No la tengo, por eso no puedo ingresar. Ok, Elizabeth dice, ok, join breakout room. Hello. Good evening, teacher. Question? Nos vamos a meter a WhatsApp para poder ver la imagen. No, ahorita se las, ya, sí, en WhatsApp está la imagen, pero ahorita la voy a compartir también. Aunque está en el salón principal, pero se las puedo compartir acá también. No. Quiero ver. Sí, okay. Ya está en WhatsApp. Pueden verla. Ok. ¿La pueden ver? Sí. Sí. Ok, perfect. Entonces con esa van a trabajar. Ok. Ok, see you. Ok, bye bye. See you, thanks. Quiet. ¿Ya tiene la imagen? Sí. Okay. La... Hola, Jocelyn. Hola. Vaya, voy a buscar cómo la mando al breakout room, a un breakout room, para que pueda unirse a trabajar con alguien del equipo, ¿sí? Bueno. Ok, denme un segundito. Hola, Jocelyn. Ahí está Pat buscándola. Sí. Y Ricardo también. Se me pierde. Ajá, el breakout room se quedó solo, el 4. Marisol y Ricardo estaban en el 4. Pero no conectaba. Hola. No conectaba. Hola. Hola, chicos. Los voy a regresar a los breakout rooms porque no todos se unieron. Entonces, habían personas que estaban Hola. Hola, ¿me escuchan? Sí, escuchamos. Solo que una imagen de WhatsApp. Ok. La captura de la imagen de WhatsApp no se distingue. Voy a reenviarlos a sus breakout rooms porque hay personas que no se habían unido y habían quedado grupos vacíos. Voy a regresarlos y voy a reenviar la imagen de WhatsApp, ¿ok? Oh. Y Dalia.
Mira, y en estas preguntas, espérate. Okay. Ok, Erika y Concepción, ¿no les ha llegado la invitación aún de unirse al, al breakout room? Hello, hello. Hola, Cady. Hello, hello. Do you have problems with the breakout rooms? ¿Tienen problemas para entrar a los salones? Ay, me salí del salón. Hola. Hola. Hola, hola. ¿No le llegó la invitación para unirse al, al grupo? ¿Cómo no? Me salí. Estaba con Elizabeth. No sé cómo me salí, teacher. Vaya, ahorita la voy a mover. Yes. Denme un segundo. Thank you. Con Elizabeth. Ah, pero no la puedo mover de ok. Busque Violeta, ¿verdad? Sí. Busque si hay una invitación porque aparece que usted no se ha unido al, al grupo. Al, al, al salón, al, al, al breakout room. ¿Será que puede intentar nuevamente? No, pero no me aparece nada, teacher. Y si estaba trabajando con Elizabeth. A ver. Fíjese que de acá no la puedo mandar para allá. Y... déjeme ver. Okay. Como que está preguntando, algo así. Sí. Yo creo que es porque cuando aquí dice... es tu cumpleaños. ¿Cuándo? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Uh-huh. Porque dice que para preguntas acerca de... de... esto sería la... is your friend want to play? Sí, veamos. Así tenemos it, ¿verdad? Sí, tenemos it. Sí. Sí, correcto. Muy bien. A las 6 va. A las 6, vamos a las 7. Want to play. Ya no podemos usar eso porque tus amigos. Ajá, pero dice, tus amigos juegan play. Entonces sería. ¿Será por qué? Porque juegan. No, ¿verdad? Sería what, chicas, what, ¿qué quiere, qué prefiere jugar tu amigo o qué quiere jugar tu amigo? Uh-huh. Okay. What, ¿qué prefiere? Sí. Ah, okay. ¿Qué prefiere? Si hay alguna que les cuesta mucho, déjenla y sigan con las demás y podemos responder al final en el equipo. Ok, thank you. Vaya, gracias. Perfecto. ¿Por qué está llorando? ¿Por qué estás llorando? Puse Jessica. Do you want to do this for lunch? Mira, Esteve.
Allá lo fue a traer al baño. Más tarde. Te voy a... Hello, hello. Hello. ¿Cómo van, chicos? Más o menos. So, so. Okay, so, so. Okay, very good. Questions, preguntas. ¿Todo bien? One question. Okay. Is you, ¿qué significa? Juan es como quiero, ¿va? Want to play. Want, ajá, pero ahí está hablando. Your friend wants to play. Your friend, ajá. What your friend want to play? ¿Qué quiere, no. ¿Qué quiere jugar tu amigo? What your friend want to play? What your friend want to play? ¿Qué quiere jugar tu amigo? ¿Quién va? ¿Quién? No, what your friend want to play? ¿Qué quiere jugar tu amigo? Ah, o tu amiga. Watching, ¿eh? Yes. Y la otra es, ¿qué quiere comer tu? ¿Qué quiere comer el almuerzo o algo así? What do you eat for lunch? ¿Qué quieres comer para el almuerzo? What? Yeah. Okay. Y sit at your table, sit, ¿qué significa? Sentarse, sentar a alguien que está sentado, una tercera persona. ¿Quién? Se sentará en las mesas. At your table. ¿Quién está, se sienta en tu mesa? ¿Quién? Mm-hmm. Who? ¿Quién? Who, ¿quién? Yeah. Okay. Who? ¿Quién se sentará en la mesa? Okay. Thank you. Very good. You're welcome. You. Okay. Nos falta las 6 y las 7. Hemos ocupado el does y el who. El otro que dices, el those no lo hemos ocupado y el who, pero no me suena como does do you want to eat. Chicas, si hay alguna que no les hace sentido, déjenla y la vemos en el colectivo. Puede ser que el is y que el does ni siquiera lo tengan que usar. Puede ser que solo tengan que utilizar las WH questions. ¿Sí? Ah, ok. Thank you. You're welcome. Gracias. Ah, o sea que esas son cascaritas. Yes, sometimes yes. Ok. Ahí está otra vez. Hola, teacher. Hello, how are you? Hello. Questions, everything okay? ¿Todo bien? ¿Preguntas? Sí, teníamos dudas en la pregunta 6, ¿verdad, Pati? Sí. Okay, ¿cuál sería? Your friend. O sea, no sabíamos cómo, qué decía. Una palabra, entonces no pudimos cuestionar bien la pregunta. Ok, podría ser, what your friend want to play? ¿Qué quiere jugar tu amigo? Ah, ok, es que uh-huh. Eso es lo que no tenía. Uh-huh. Uh-huh. Ok. Bueno, ahora ya. Ok, very good. Gracias. See you Buenas later. Noches. Ok. ¿Estás uh-huh. enojado? Ajá. ¿O por qué están en el video enojados? Que yo vi, así decía, utilizando ajá. Why con o sea, art. Que sí se puede usar con art, correcto. Entonces pongámosle why. Pongámosle why. Y entonces la tres sí creo que es sit, así de sentarse, me imagino. Hello, everything okay? ¿Todo bien? ¿Questions? Yes. No, we're okay. Done now. Okay, you're done. Thank you. We are about to finish. Thank okay, you. Thank you.
Hello, hello. How was the practice? ¿Cómo estuvo la práctica? Good, very good. Very good. Okay, great. We are going to wait for the other people to join us in order to complete the examples and continue with the class, okay? Okay. So let's wait for 1 minute. Meanwhile, they'll come back. Okay, very good. We are going to start. Who would like to start solving number one? ¿Quién quiere comenzar a resolver la número uno, for example? From the teams, los equipos, from the teams that are ready. Ajá. Equipo que ya esté listo. I see Noé. Okay, Noé. Go ahead, adelante. Yeah, how old are you? Okay, how old are you? Recuerden que es una pregunta, entonces siempre que hay pregunta, vamos a hacer la intonation of the question. How old are you? How old are you? Okay, very good. Okay, number two, who would like to continue? ¿A quién le gustaría continuar con la número dos? Me. Okay, just... who said me? ¿Quién dijo me? Víctor. Ok, Víctor. Solo déjenme compartir porque me parece que yo estoy trabajando y no estoy compartiendo lo que estoy haciendo. Ok, now can you see my screen? ¿Pueden ver la yes. pantalla? Sí, ok, sí. Very good. Ok, number two, Víctor. Is this your pen? Ok. Is this your pen, your pencil? ¿Es este tu lápiz? Okay, it's another question. Very good, thank you. Number three. Okay, volunteer for number three. Voluntario o voluntaria para el número tres. Where do you live? Number three, esa sería la number four. Ah, okay. Okay. Who? Okay. Who? Permítanme que quería contestar este chat, pero lo sé. Sorry. Okay. Who sits at your table? ¿Quién se sienta en tu pupitre? Adelante, Ricardo Campos. Go ahead. Where do you live? Where do you live? ¿Dónde vives? Okay, ¿dónde vives? That's right. So the question here is where? Yeah. Okay, very good. Number five. Thank you, Ricardo. Next volunteer, number five. When? Okay, when? When's your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? When's your birthday? Okay, very good. Number six. Volunteer for number six. Your friend want to play. How many? Does your friend want to play? Pero en ese caso sería, do your friend want to play? Porque estamos... Ask your friend. Aunque podrías... A ver. No, sería... what? Vamos a ver cómo queda con what. What your friend want to play? ¿Qué quiere jugar tu amigo? ¿Verdad? Aunque pudiera ser, ¿quiere jugar tu amigo? Pudiera ser. Does your friend want to play? ¿Quiere jugar tu amigo? Ambas podrían aplicar, ¿verdad? Ambas podrían aplicar, no hay ningún problema. Ok, very good. Next. What do you want to eat for lunch? Ok, what do you want to eat for lunch? ¿Qué quieres comer para el almuerzo? Okay, number eight, número ocho. Why? What or why? 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 Why?
Because we are asking for a reason. Why are you crying? ¿Por qué está llorando? Está llorando. Okay. Okay, very good. Congratulations. You did a great job. Hicieron un excelente y magnífico trabajo respondiendo. Okay. Thank you. Now, I want to give you the next exercise, which is a speaking practice. Vamos al siguiente ejercicio, que es otra plática rapidita. In here, you can see some examples of questions. For example, when do you study English? ¿A dónde, cuándo estudias inglés? How often does he eat pizza? Or puede ser, how often do you eat pizza? ¿Qué tan frecuente come él pizza? O puede hacerse la pregunta a ti, do you eat pizza? Where does your mother live? ¿A dónde vive tu mamá? Why do you think that? ¿Por qué piensas eso? Hablando de algo, ¿verdad? A topic, a specific topic. Who do they like? ¿A quién le gusta? What does the girl have in her bag? ¿Qué tiene la chica en su bolso? How much does your dog eat? ¿Cuánto come tu perro? But we don't have enough time to use all of them. No tenemos todo el tiempo para utilizarlos todos. So I will give you the chance to work with when, where, or what. Busquemos hacer preguntas utilizando when, cuando, where, donde, or what. Okay. So I will divide you again in the breakout rooms. Lo voy a mandar de nuevo a los breakout rooms y le voy a pedir que escojan una de esas WH words to ask a question to your partner, para hacerle una pregunta a su compañero. Having as basis these examples, teniendo como base estos ejemplos. Okay? Do you have questions? ¿Preguntas acerca de lo que vamos a hacer? I will send you the image. Les voy a mandar la imagen en este momento. Okay. Cady, do you have a problem to join the group? ¿Tiene algún problema para unirse al grupo, Cady? Hello, hello. Hello, Cady. Entonces había que hacer tres ejemplos. Por ejemplo, utilizando when. Ah, por ejemplo, el when do you work? Ajá, when do you work? Vale, esa sería una. When do... De persona. Vamos a ver. Hola. ¿Qué era? Who? Hello. Hola. Hello, hello. Tell me, do you Hola, have hello. ¿Tienen preguntas, chicas? Sí. Okay. Hola, hola. Hola. Estamos todavía analizando. Ok, don't worry. You just choose. Pueden escoger solo una pregunta. Usted le puede hacer una pregunta ahí utilizando when y ella le puede hacer, le responde y le puede hacer otra pregunta utilizando what. O sea, no tienen que usar el mismo, pueden cambiarla. ¿Verdad? El que usa ella no necesariamente es el mismo que usted usa. Una pregunta, una respuesta. Ok. Ok, very good. See you later. Bueno, te veo vaya. Okay. No, solamente la,
la pregunta, nada más había que cambiarla. Perfecto. Where did you birthday? Birthday. 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 Okay. Simplemente esperar. Questions? ¿Preguntas o todo bien? No, everything okay. Se va, okay. Se va la respuesta de la pregunta, solo la pregunta se va. La pregunta, uno va a preguntar, claro. Y el otro da la respuesta y luego hace su pregunta, que puede ser utilizando cualquiera, no la misma que su compañero le preguntó. Ah, es una y una. Una sí, pregunta y responde una, y luego una, el otro pregunta. Sí, exacto, exacto. Ok, ok. ¿Sí? Okay, Tisha. Perfect. See you later. Habrá que formularlos entonces. Okay. Hi, teacher. Hi, my dears. Do you have questions? ¿Preguntas? Yeah, it's complete. Okay, perfect. You have to ask one question and your partner will answer the question and then you can ask another question. Usted hace, su compañero le hace una pregunta, responde, y luego usted puede hacer otra pregunta, no necesariamente con la misma WH word que su compañero la hizo. Ok. Okay. Perfect. The first question is, what time is it? Okay. And then, what is the answer? ¿Quién va a responder? ¿Su compañero? ¿Compañera Marisol? Okay. Okay, and then Marisol will answer what time is it, and she will say it is 9:50. Y luego ella le hace una pregunta a usted utilizando cualquiera de las otras WH. Okay? Another question. Okay. Perfect. I will go and visit other groups. Si ya no tienen preguntitas, voy y visito a otro grupo. Okay. Okay, very good. See you later. Hola, hola, Pati Guevara. Hola, hola. Hola. Hay algunos colegas que han reportado fallas en que no se pueden conectar, así que siento mucho que le ha tocado. Sí, yo no me pude conectar. Sí, no se preocupe. Sí. La conecto a un grupo si usted quiere, aunque sea un par de minutitos. No, ahorita ya estamos terminando. Pero yo he estado haciendo así algunas, medio practicando. Ok, perfect. Está bien. De hecho, no vamos a lograr completar toda la práctica hoy. Nos va a quedar algo para mañana. Ok, pero la vi solita, entonces sí. Dije, mejor le explico que hay compañeros que no han podido conectarse. Ok. Sí, así me tocó, sí. Pero ahí he estado practicando la vida solita. Perfecto. Ya nos unimos en plenaria. Thank you. Okay. Gracias. Bye. Does your dog eat? Es como el perro, ¿verdad? ¿O cuánto? Ajá. Ah, ¿cuánto? How ¿cuánto? Much? ¿Cuánto? ¿Cuánto come el perro? Ajá. A lot, bastante, o just a few, poquito. Pero si quieren pueden enfocarse en preguntas más fáciles, chicas. Solo una pregunta, una respuesta, y luego su compañero puede hacer otra pregunta, no necesariamente utilizando la misma WH word que la primera persona utilizó. Pueden cambiarla. Ok. Ok, perfect. Ya casi terminamos. Ya en un momentito le llamo. Ok. Ok, perfect. Thank you. Entonces. Hello. Hello. ¿Cómo estuvo la práctica? How was the practice? Ahí más o menos. Okay, very good. That's great. Okay. I would like to have a couple of participants that would like to share. Me gustaría tener un par de participantes que quieran compartir para poder ver qué fue lo que trabajaron.
Maybe today we are not going to be able to finish. Ahora no vamos a poder terminar el ejercicio. But tomorrow, what we are going to do tomorrow, lo que vamos a hacer mañana es que las parejas que queden pendientes de compartir, at the beginning of the class, you will ask your questions. Al principio de la clase van a hacerse sus preguntas, and then I will continue with the class. Y ahí cerramos, y luego continuamos con la siguiente clase de mañana, que sería preposition. Okay? So, who wants to start? ¿Quién quiere comenzar? Yo. Okay, who said yo? ¿Quién dijo yo? Ay, Ricardo Fosco. Okay, Ricardo, adelante, Ricardo. From what? What time is it? Okay. Who was your partner? ¿Quién era su compañero o compañera? Marisol. Okay, Marisol. Ricardo is asking. Hola, tuve problemas ahora con el inter, teacher. Ok, don't worry, my dear, no se preocupe. Se me iban los audios. Sí, I know, yo sé. Ricardo le pregunta, what time is it? ¿Qué horas son? It's 9. Uh-huh. O'clock. Ok, it's 9 o'clock, está bien. Ok, it's a good answer. Y okay, para decir 9:55. 9:55. Ah, okay. Nine, five, nine, p.m. Or 5 before 10. Cinco okay, antes de las 10. Ya vamos a practicar el tema de la hora. Okay. Okay, very good. So, what could be your question? Flor, ¿cuál perdón, Marisol, ¿cuál sería su pregunta? Para Ricardo. Hello, Marisol. Es que se le va el audio. Sí, se le fue el audio. Ok, avancemos entonces. Ok, next team, siguiente equipo. Who wants to continue? ¿Quién quiere continuar? Another team. Ok, Noé, Noé Canjura. Hola. Con José estuve participando. Ok, Noé y José. So, who will start? ¿Quién va a comenzar? Yo, Noé. Ok, Noé, go ahead, adelante. When is your birthday? Okay. It's on April. It's on April. On April. April. Yes. Okay. Where does your sister live? Mm-hmm. In San Salvador. Live. Where does your sister live? In San Salvador. Yes, she lives in San Salvador. Okay, very good. In San Salvador. Okay, very good. Another team. Siguiente equipo. Un equipo más. Hello, hello. Sorry, Erika y compañeros, han habido bastantes bajas en internet ahora y por eso es que algunos al final se quedaron solitos, que ya no lograron completar la práctica. No se preocupen, mañana lo completamos. Si no con su pareja actual, podemos trabajar con alguien más o conmigo. ¿Ok? Ok. Perfect. ¿Alguien más? ¿Alguien que quiera completar ahora su ejercicio? Sí, Víctor. Ok, Víctor, adelante. Ok. Who do you want? Ajá. We are with Wilson. Ok. Ok, Wilson. I work in the morning. Ok. And what should be your question for Victor? Okay. Where do you work? I'm work in the airport. Okay. I work sin el am. I work. Ajá. I work in the airport. Yes. En este caso sería at the airport. En el aeropuerto. Ajá. Y luego el in lo aplicamos. Ya lo vamos a ver mañana en la clase.
cuando ya usted se refiere a la compañía o al departamento más específico en el que usted trabaja. Por poner un ejemplo, I work at the airport in the control department. Trabajo en el aeropuerto en el departamento de control. Y como es más específico, digo in the control department. Okay, very good. Okay, congratulations. You did a great job. You have a nice conversation and you use WH questions to ask different information from your partners, okay? Felicidades, han trabajado muy bien utilizando las WH questions para pedir más información a sus compañeros y compañeras. I hope to see you tomorrow. Espero verlos mañana. I need that you can go to the platform and advance as much as you can. Les invito a que vayan a la plataforma y avancen todo lo que puedan. Tomorrow we are going to continue with the section 2.8. Mañana continuamos con la sección 2.8 hasta terminar la unidad 2 y si es posible iniciar la sección 3. ¿Questions so far? ¿Preguntas hasta aquí? No. Okay, very good. Good to see you and I hope to see you tomorrow, my dears. Bye-bye. Good night.